A todos los compañeros y compañeras de psiquiatría de diferente versión HD. Aquí estamos en la segunda parte que tenemos con la Spiribos. En este caso, la Spiribos aquí ha funcionado muchas veces, otras veces hay veces que no ha habido suerte, sí, pero aquí hemos sacado grabaciones con la Spiribos impresionantes. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que se dedica al tema de la parapsicología que crea en esto, porque funciona, ¿eh? Crea en esto. ya lo creo que sí. Funciona, nos han llegado a contestar cosas tremendas. Yo he hecho en mi casa muchas veces y bah, he sacado de todo. Me Bueno, voy a vamos a imaginar. hacer una Y serie de a la preguntas. contestación de la pregunta, ¿eh? Sí, contestándome. Bueno, es más, el otro día en Agramonte, no sé si os acordáis, compañeros, hubo una grabación en la que hay una voz que me dice, tío, casualidad, un año y pico he estado en mi casa yo Y te y decía, esa misma tío, voz me ha salido. igual. Me salía y me contestaba lo mismo, no me decía, digo, porque muchas veces digo yo, pero ¿quién eres este? ¿Quién es el que me dice, tío? No me contesta. Solo me dice una vez en la sesión, tío, y ya desaparece. Un año estuvo. El caso es que el otro día en Agramonte pasó lo mismo y resulta que se les suele llamar espíritus guía. No, espíritus Que te acompañantes, se les siguen, llama acompañantes, que sí, siguen. te Te siguen. sigue a donde vas, Pero bueno, para que vean ustedes lo que puede haber que por son ahí, pero positivos, que no son energías no, no, no son negativas, malos, no son que por malos. cierto las hay, No son y malos. muchas. Sí. Bueno, vamos a conectar. Bueno, a ver, vamos a hacer preguntas. Que con la gafa no se ve nada. ¿Hay alguien aquí? Espera, espera, que vuelvo a empezar. ¿Lo atiendo? ¡Oh! ¡Hola! ¿Hay alguien ¡Hola! aquí? Pregunta, pregunta, José. ¿Cómo te llamas? Aquí hay actividad, Sí, ¿eh? mucha, mucha. Mal. Mal, Acaba mal. de decirnos mal. Mal. ¿Por qué te encuentras mal? Dime. ¿Estás mal? Habla tú, José, que te contesta. ¿José? ¿Te encuentras mal? Te lo ha dicho ¿Cómo te clarísimo. llamas? Clarísimo, ha dicho mal. Dinos tu nombre. Hola. Pero dejar, Agua. ¿cómo? Agua. Dejar margen. Sí, Cada pregunta tú pregunta ahora. hay que dejar margen. ¿Cómo te encuentras? Mal. Mal. La misma pregunta. Está mal. Está mal. ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Increíble. Mira. Te voy a ir de punta. Vale, mira. ¿Te encuentras mal? ¿Te podemos ayudar? ¿Por qué te encuentras mal? Dinos, por favor, ¿por qué te encuentras mal? Uy, qué triste está este hombre. La misma voz. Sí, Es una es voz muy triste, una ¿eh? voz pistola, sí. Estás triste, ¿eh? Dime, por favor, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasó, pues? Que no, o algo así. ¿Qué ha dicho? Que no. ¿Me pasó algo malo aquí? Sangre. Sangre. ¿Tuviste sangre, eh? ¿Has oído? La misma voz, la misma persona delante Es de la ti. misma, ¿eh? Es el mismo. Dile a ver si era militar. Es un hombre. Es el mismo. ¿Era militar? Ojalá, es que gasta mucho hablar, ¿eh? Gasta mucho. Al emplear consume mucho. Entonces, hasta que coge fuerza. ¿Estás aquí? Danos una señal. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Cierto?
Puede ser, puede ser. Ha dicho una palabra. Yo creo que ha dicho un cerdo. Sí. Oye, pero ¿por qué nos insultas? Si vamos a bien contigo, no queremos insultos. ¿Acaso te estamos molestando? ¿Te molesta? Hay una mujer también, ¿no? Deja margen. ¿Te molesta nuestra presencia? Joder. No. No. Perfecto, perfecto. ¿Cómo? No. ¿Ves? ¿Ha hecho algo? ¿No te ha molestado, ves, que estemos aquí? Perfectamente, pues sí. ¿Podemos hacer algo por ti? Lo que no ha pasado nunca. Qué fuerte. ¿Nos puedes decir tu nombre? Yo me llamo Miguel Ángel, compañero José y José Luis. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Así sabemos con quién estamos hablando. Por favor, te pido que nos des tu nombre. ¿Eres tan amable de darnos tu nombre? Por favor, solo te pedimos tu nombre. ¿Sabes que estás muerto? ¿Qué ha dicho? Yo para mí que te ha dicho cabrón. ¿Vale? Para mí te ha dicho cabrón, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué es eso? Yo para mí te ha dicho... José, te estás poniendo tibio. ¡Madre mía! A ver, no le insultes al pobre, si no te quieres ayudarte. Te queremos ayudar. Intenta hablarnos claro para saber lo que necesitas. Tú necesitas luz. Ahí donde estás, necesitas luz. Hay una mujer. Sí. ¿Puede hablar el hombre que hablaba? ¿Estás solo? Increíble, me he quedado pasmado. No te ha dicho. Pero ahí se ha ido el hombre. Se ha marchado el hombre, tú. Son energías que vienen y se van. Ha entrado una mujer, pero la mayoría es un hombre. Era la misma persona siempre. Por favor, dinos cómo te llamas, al menos. Haz un esfuerzo. Ya dice igual. ¿Qué te han dicho? ¿Mi palabra? Una palabra. ¿Pero por qué insultáis? No quiero... Mira. ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Eras militar? No. No. Entra. Entra. ¿Entrabas aquí alguna vez? ¿Por qué venías aquí? ¿O por qué estás aquí? Uy. ¿Por qué te encuentras en este momento aquí? ¿Me lo puedes decir, por favor? Sí, es que hay alguna mujer ahí. ¿Hay alguna señora aquí? Cállese. Que soy muy rápido. ¿Hay alguna mujer? Hay unas energías aquí, Maño. Esto es un búnker. Madre mía. ¿Aquí murió mucha gente? ¿Murió gente en este búnker? ¿Falleciste aquí? ¿En esta playa? No. No. Otra vez. ¿Y por qué estás aquí, pues?
¿Acaso nos está siguiendo? ¿De dónde eres? Sí, vale, bien, vale, bien. Sí. Dime tu nombre. No está fijo. Bueno, pues vas a hacer ahora las psicofonías, ¿no? Vas a hacer todo eso. Ha bueno, sido impresionante. La dejamos, ha sido una experiencia muy de las mejores que hemos tenido hasta ahora. Joder. Nos ha dicho muchas cosas, ha respondido a algunas cosas que tú mismo, compañero, has oído, claramente. Algunas cositas. Sí, algunas palabritas molestado, un poco fuertes. No le ha gustado, ¿no? Nos ha dicho algunas palabrotas, sí, a mí te ha dicho cabrón, a mí me ha dicho cabrón también. No le ha gustado. Y cerdo. Y bueno, había una mujer por medio. Había una mujer que habla un poco, no lo hemos entendido bien, pero al hombre sí que le hemos entendido tres o cuatro, cuatro cosas o cinco lo hemos entendido. Qué fuerte. ¿Eh? A ver, es que me he quedado a un lado, porque yo bueno, aquí nunca pues coge, mira, coge ya la grabadora. Sí. Bueno, compañeros, pues vamos a empezar con la sesión. En un pequeño rato estaremos con la grabadora psicofónica. Bueno, pues nada. Qué fuerte, Mayo. Es que me he quedado. Madre mía. No, no, vas a preguntar tú. Voy a preguntar yo. Claro. Yo no me pongo a hacer psicofonía. Bueno, vale, pues entonces voy a ponte poner, tú, ponte. Voy a poner. Que aquí me está dando un mal rollo, que pa' qué. Vamos a ver. Pero bueno, es que es así, es investigación pura y dura. Sí. Es así. Ahí está aquí. Vamos a quitar esto. Voy a sacar luego se quede aquí. Bueno, vamos a intentar a ver las. Investigación pura y dura, Mayo. Madre mía. ¿Qué es esto? Dios mío. Qué bueno, es que me quedo alucinado con lo de las pibos. Ese tiene muy mala leche, ¿eh? Tenía muy mala leche, sí, sí, sí. Ese no, hombre. Es más genio. ¿No quieres preguntar tú o qué? ¿Eh? Es en el izquierdo, ¿no? Ponlo y ya, si eso. Pues haces esto, ¿eh? Claro. Aquí estamos. Ha pegado un bajón de temperatura sí, impresionante. Lo que pasa es que estamos igual aquí. Estamos a 15 grados aquí en este momento. Sí, sí. Claro, estamos a una altitud de más de 800 metros, entonces. Vamos a ver, pues vamos a empezar ya. Vale. A grabar. Y ahora, silencio total. ¿Hay alguien en este momento aquí? ¿Se nota el aire? ¿Se hace mucho? ¿Cuántas personas hay en este búnker ahora? Madre mía. ¿Qué ha dicho? Ay, madre mía, lo que acaba de decir. He oído algo. Ha dicho 9. ¿9? Creo que sí. No estoy seguro, pero... Es algo he oído, una también. Voz humana. Lo he oído también. ¿Me has dicho 9? Te escucho. ¿Me puedes decir si estás aquí? ¿Cuántos estáis? ¿Qué ha sido eso? Ha sido ruido. No, del aire. ¿Queréis decirme algo? ¿Cuántos militares están aquí? ¿Necesitáis ayuda? ¿Por
¿Por qué estáis aquí en este momento? ¿Sabéis lo que os pasó? ¿Sabéis si alguien necesita ayuda en este momento? Miguel, déjame que ahora voy a preguntar yo. Voy a dejar un momento. Poco más. Y voy a preguntar yo ahora mismo. Está en pausa, ¿eh? Vale. He dejado un pausa porque en el rojo se vuelve a poner pausa. Vale. He oído perfectamente, nueve. Lo he oído yo sí, también. Sí, sí, nueve ha dicho. Lo he oído también. Es que he escuchado, tú no has escuchado que decía nueve. No has llegado a escuchar el nueve. Yo es que he escuchado la psicofonía completa. Nueve no. Sí, sí, yo he escuchado nueve. Mira, bueno, compañero. Vale, yo el compañero lo ha escuchado también. He oído perfectamente a la pregunta que cuántos estáis aquí y ha dicho nueve, y lo he oído desde allá. Sí, y dice nueve. Vale, joder, tiro, Tanto podía haber aquí. Vale. ¿Eres republicano o de Franco? ¿Falleciste aquí? Por favor, ¿me puedes decir tu nombre? Madre mía, lo que acabo de ver aquí. ¿Qué acabas de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Tratable? ¿Qué hemos dicho antes que nos habían dicho? Nueve. No, antes, que nos han insultado. ¿Qué nos han dicho? Cerdo y cabrón, ¿no? Ven aquí, a ver si lo... aquí te vas a quedar alucinado cuando lo veas. Hostia. ¿Qué pone? Cabrón. ¿Qué te he dicho que funciona, sí, macho? Sí. Funciona la Spirit Boss, tío, totalmente. Sí, sí. La gorrada funciona totalmente. Acabo de... A ver, el insulto que nos han hecho antes. Vale. Sí, sí, sí. Acabo de verlo ahí, cabrón, nos lo he dicho otra vez. Por favor, ¿por qué? Ese insulto, ¿por qué? ¿Por qué nos insultas? ¿Tienes algo en contra nuestra? ¿Te molestamos aquí? Repito, ¿era republicano o de Franco? Repito, ¿era republicano o de Franco? ¿Falleciste aquí? La tripa. Por favor, ¿me puedes decir tu nombre? ¿Cuántos estáis aquí? ¿No quieres hablar conmigo? ¿Por qué no quieres hablar conmigo?
¿Queréis darme algún nombre vuestro? ¿Por qué insultáis? ¿Quieres que nos marchemos de aquí? Tripa. Bueno, amigo, corta si quieres ya. Sí, bueno, pues nada, compañeros. Ya hemos terminado. Seguir un poco con las preguntas. Terminamos ya con la sesión de grabación de estas dos partes. Qué fuerte. Y ya, pues bueno, ha sido una cosa tremenda lo que nos ha pasado. Hoy han pasado cosas muy raras. Empezando ya por... Desde que hemos empezado, Pues nos ha fallado la cámara térmica, nos ha fallado muchas cosas, todo, la cámara de... Todo, la cámara de vídeo, nos ha fallado todo. Bueno, pues nos nada, compañeros. Nos han insultado. Pues nada, compañeros. Nos han puesto a parir, vamos. Me despido de vosotros ya para la próxima... Para el próximo eso trabajo. No son buenas energías, ¿eh? Bueno, pues nada, ¿qué decís pedir, pues, compañeros? Ya, pues nada, nos vemos ya. Venga, hasta la próxima, venga.